Take a look. The drive that will be going on from the 13th of September to the 29th of October is a unused condiments and utensils drive. Most condiment packets and most utensils that people get, they don't use, especially if they get delivery orders, because you already have a lot of that stuff at home. So we're doing this also to keep these items out of the landfill, because they are very difficult to recycle. So they always, you know, end up going in the trash, going in the landfill, or end up as litter in our city streets. So we want to allow people to get rid of that stuff and put it to a better use. LA Sanitation will be collecting both from city employees and from the general public. We're looking for pretty much any condiments you might have lying around: mustard, ketchup, relish, hot sauce packets, dipping sauces, wrapped utensils people might have, pepper packets that you might get with Italian food or pizza, or things like soy sauce, just as long as it's sealed and within good usable condition. We don't want any unwrapped utensils. Like, you might sometimes get some chopsticks with an order, but they're just in a sleeve. We don't want anything like that. You know, forks, knives, spoons, things of that sort. The St. Francis Center, which is located downtown, will be the beneficiary for this drive. They host meal programs for the unhoused and underprivileged members of our community. They said that they welcome the donations for people to use them as a condiment or dress up their meal or whatever. The general public can donate at any one of our 6 district sanitation yards. City employees, they can both donate at the sanitation yards and also at drop-off sites. We're gonna have one in the Board of Public Works office in City Hall, so they'll have additional sites to drop off. And as far as getting more information about the drive, they can contact us at 213-485-2260, or they can also email us at san.cfrp@lacity.org. From his time on the LA County Board of Supervisors to his current role on the LA City Council, Mark Ridley Thomas has made unmistakable strides on countless issues that have impacted our region. Recently, a luncheon took place at the campus of the Charles R. Drew University of Medicine and Science to celebrate the council members' 30 years of public service in elected office. Mark Ridley Thomas is really an icon in South Los Angeles. He's contributed so much to this community. Everywhere you look, you see his touch, his influence. The hospital across the street, when he ran for supervisor, he vowed to reopen that hospital. Today, there it is right across the street. I'm really looking forward to working with him in the future in a variety of ways as we build the healthcare of South Los Angeles. 1, 2, and 3. Yay! The new Avis and Mark Ridley Thomas facility includes both a student health and wellness clinic and houses the APLA primary care clinic. And both of them on this campus are very much needed and will provide services for students, for employees, and for community members at large. So now when you put the name on the building, you're simply saying, lo and behold, these black folks still dishing out love warriors even in the 21st century in their own distinctive, unique, and singular way. And that's why I'm so blessed just to be here. And I hit to my wife and I say, I'm not missing this for nothing. Because, well, I'm telling you, when I get a chance to be with Mark and Avis, both of whom I'll take a bullet for in a minute. And there's a whole lot of folk I'd take a bullet in the foot, but not in the heart now. Oh, yeah, you can have my foot, but not in the heart. That's who we're talking about here, Avis and Mark Ridley Thomas. It's a wonderful feeling. I'm very grateful. I'm humbled by the fact that both my wife and I are being honored with the naming of this wellness center. The doctors that are being trained right here at Drew University of Medicine and Science, they're trained to serve the underserved. A disproportionate number of people who suffer from COVID-19 are African American and Latino. We know that data. And so this institution addresses that crisis, not just on the receiving end, but those who provide high quality healthcare services. So this is a great day.
by any standard of measurement, and I'm deeply honored to have the opportunity to be here and to represent it. In our featured story this week, Kevin DeLeon discusses equity and solutions to LA's homelessness issue. When you're experiencing homelessness, that means you're at the lowest point of your life. You can't criminalize and jail individuals because they're poor, or because they have a drug addiction, or because of the color of their skin, or because they have a severe mental illness. But ultimately, what you need is to put a roof over their heads, first and foremost, to stabilize and to stop the hemorrhaging. It's hemorrhaged outside of the safety confines of Skid Row. Now we see encampments in almost every neighborhood. A lot of folks, they want their own locked door. Yeah, like the tiny home villages. Exactly. And those are popping up around the city. Are there any coming to your district? Well, I'll tell you what, by the end of this month, September, I'll have the largest tiny home village community in the United States of America. Tiny shelters, I think, are for the immediate. I know some folks want the perfect. We can't let the perfect get in the way of the good. The city of LA has 41,000 apartments, luxury market rate surplus. We have 41,000 individuals who are homeless in the city of LA. That's upside down. We have spent tens of millions, hundreds of millions, if not billions of dollars, and the desired outcomes that we wish to have not really come to fruition. Take an online class with the William Grand Still Arts Center. Get your groove on at Gil Cedillo's Latin Jazz and Music Festival, or learn about LA's birthplace on an El Pueblo tour. All this up next on Things to Do. The William Grant Still Arts Center is happy to announce their after-school online arts and music fall program. Free classes will be offered on musical skills, African martial arts, and line dancing. There's other options as well, so make sure to check out their social media sites for more info. The William Grant Still Arts Center free after-school arts and music program runs October 18th through December 10th. To participate, send an email to monica.bailey@lacity.org to receive a registration form. Join your fellow Angelenos for a weekend of music and fun at Councilmember Gilbert Cedillo's 8th Annual Latin Jazz and Music Festival at Sycamore Grove Park. Check out such acts as Azomadli and Little Willie G on Saturday, October 9th, or the Susie Hansen Latin Band and La Sonora Dinamita on Sunday, October 10th. All guests will be required to wear masks and show proof of vaccination. Don't miss this free opportunity to get your groove on. For more information on Councilmember Gilbert Cedillo's 8th Annual Latin Jazz and Music Festival, call 323-550-1538 or visit gilcedillo.com. El Pueblo Historical Monument on-site tours have returned. El Pueblo is excited to once again host free in-person tours of the history of El Pueblo and the America Tropical Interpretive Center. El Pueblo will also continue to offer free facilitated digital tours, which includes the historical women of El Pueblo. In-person and digital tours are now being offered Tuesday through Thursday at 10 a.m., 11 a.m., and 12 p.m. Get to know El Pueblo, the birthplace of Los Angeles. To find out more about El Pueblo Historical Monument Tours, call 213-628-1274 or email eptours@lacity.org. And that's a look at some things to do. And that's it for this edition. I'm Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org, and we're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week.
Hoy es martes, el 5 de octubre, soy la presidenta del Consejo de la Ciudad. Por favor, pasamos la lista. Miembros son presentes, tenemos quórum, señora presidenta. En primer orden, las actas del 29 de septiembre del 2021, el señor De León, y la segunda, señor. Resoluciones recomendadas para ser aprobadas, lo mueve el señor Corretz y lo segunda el señor Price. Señor presidente, hoy es martes y es día y es hora del saludo a la bandera. Señor Corretz, por favor, ¿nos puede liderar en el juramento de la bandera? Por favor, nos ponemos de pie y ponemos la mano derecha sobre el corazón y comenzamos. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República, la cual representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Señora secretaria, pasamos ahora, revisemos la agenda. Sí, querría que todos los puntos pasen inmediatamente, sí, sin objeción. Ese será el orden. Hay un pedido de suspender el número 6 por una semana, hasta el 12 de octubre, sin objeción. Ese será el orden. Los puntos 1 al 3 son puntos que están para audiencia pública. Los del 4 al 9 son puntos en que ya se han hecho audiencias públicas, del 10 al 28. Puntos en que no han hecho audiencia pública, el 18 hay un reporte revisado del que dice que $247.11 es el número correcto, la cantidad correcta. Se requieren 10 votos para los puntos que son cerrados, esos están ahora frente a nosotros. ¿Alguien desea llamar a alguno de estos puntos, considerarlo especial? Señor Ramos. Sí, el 9, para hacer comentarios, el 9. Señor Ridley Thomas, hay una enmienda, el 9, cuando sea apropiado. Sí, por favor, preséntela. Con el consentimiento del autor de la moción, se pide un reporte de que en establecer en primer lugar un tiempo... gerentes de casos dedicados a tiempo completo con el departamento que va a coordinar con el departamento de edificación y el de planeamiento, permitiendo el proceso de las casas asequibles. Cada uno de estos departamentos que lo reporte cada 4 meses al Consejo de la Ciudad, que cada proceso con en relación a cada desarrollo. Con el consentimiento del autor, y lo secunda el señor Roman, señor Price. El 8, el señor Price quiere hacer un comentario. ¿Algún otro punto desean llamar especial? ¿Cuáles son los que podemos votar ahora? Podemos del 4 al 5. Y el 7. Abrimos ahora la lista de estos puntos y cerramos y tabulamos los votos. Hay 13 sí. Podemos ahora consideramos las sesiones cerradas. No hay requerimientos de que no es necesario que vayan, sean cerrados. Creo que hay algún comentario acerca de este punto. Bien, vamos a votar. Sí, sí, sí.
sí puedo leer para el número 29 en la causa de Jesse Peláez et al. Versus la ciudad de Los Ángeles, la recomendación es $750,000 para hacer una liquidación de la cuestión. Hay 13 votos positivos. Vamos a empezar ahora los comentarios públicos. Señora secretaria, si como indica la agenda, los miembros del público que desean ofrecer un comentario público deben llamar al 669-254-5252 y usar el número de identificación 160-535-8466. Luego presiona el numeral y luego presiona el numeral una vez más cuando se les pide la identificación de participante, y una vez que les dejan entrar a la reunión, presiona la estrella 9 para pedir hablar. Cuando es su turno para hablar, una voz de suma animada les va a pedir que presione estrella 6 para activar su sonido. Una vez más, el 669-254-5252. Utilizar la identificación número 160-535-8466 y luego presione la tecla numeral. Luego vuelve a presionar numeral cuando se le pide la identificación de participante, y una vez que les dejan entrar en la reunión, presione estrella 9 para pedir hablar. Y cuando es su turno para hablar, una voz automatizada de Zoom le va a pedir que presione estrella 6 para activar su sonido. Cuando es su turno para hablar, por favor diga cuáles son los puntos de la agenda que desea hablar, y tiene hasta un minuto por cada punto, hasta 3 minutos en total. Y si desea un minuto para comentario público general, por favor hable de los puntos antes de empezar el comentario público general. Le vamos a avisar cuando se le acaba el tiempo. Cuando hable de los puntos de la agenda, tiene que estar en tema. Nuestro objetivo es tener la mayor cantidad de llamados posibles. Si no está hablando en tema o no sabemos de lo que está hablando, van a recibir una advertencia. Si no, se les va a cortar y se les va a quitar el resto del tiempo. Vamos a avanzar con el próximo llamado. Los puntos que están abriendo son del 1 al 3, el 9 y el 10 al 28. 1 al 3, el 9 y el 10 al 28. Y luego hay un especial que es la regla 23, que voy a hablar al final de esta presentación. Para aquellos que llaman para hablar, como han escuchado, un mensaje de Zoom automatizado va a tener que presionar la estrella 6 para quitar, activar su sonido, y si no lo hace va a recibir un personal del consejo le va a decir que diga sus números. Si no se activa su sonido en ese momento, se les va a quitar, va a tener que ceder su tiempo y vamos a tener que avanzar con el siguiente llamado. Si también está escuchando su computador, por ejemplo, el canal 35, algún otro aparato, por favor haga dos cosas. Mantenga una oreja en el teléfono para cuando se les pide que presione estrella 6, que lo escuche inmediatamente. Y en segundo lugar, porque hay una retroalimentación y hay un retraso de tiempo entre la edición en vivo y la emisión, pues va a haber mucha confusión si sigue escuchando los otros aparatos. Cuando es su turno para hablar, por favor, baje el volumen de todos los otros aparatos. Y en cuanto a la regla 23, no estoy segura si ya ha circulado. El señor Buscaino va a estar presentando una regla 23 que voy a leer. Así que déjenme, por favor, leerlo. Y si hay algún comentario antes de los descubrimientos, lo haremos el octubre 27, la Junta de Harper's Commission, entre el Departamento de Harvard y TOR-SI, para las instalaciones en 2401 East Pacific Coast. Permiso, utilizar esta propiedad de Harvard Department, donde el primer enmienda extendería la fecha de expiración hasta enero 31 del 2022. El 13 de septiembre de 2021, el Departamento de Harbor sacó un pedido de propuesta para un permiso para estas instalaciones. Toll expresó un interés mientras que el personal está completando el proceso de aplicación. En cuanto a esta congestión que se ha mencionado, el consejo tiene que quitar para evitar exacerbar este problema. Es más, el consejo debe actuar inmediatamente para evitar alguna interrupción de los negocios.
5, 4, pon B, 2, y que se, hay una necesidad de tomar una acción inmediata en este asunto. Esto vino a la atención del Consejo de la Ciudad después de la agenda de la reunión de hoy. Entonces, aquí que conseguimos quitar, aprobar el primer enmienda entre el departamento de Harper y para las instalaciones que están en 2401 East Pacific Coast Highway en Wilmington, y no sé, señor Buscaine, quién está secundando esto. Segundo, el señor Corret, ¿es correcto, señor Corret? Sí, el señor Corret lo secunda. Señor presidente, sí, es subsecuente a poner hoy la agenda de hoy, el departamento de Harvard alcanzó un acuerdo en donde para continuamente la compañía estaba planeando evacuar las instalaciones, pues se había acabado su alquiler, pero a último momento un pedido de que continúa en término corto. Y esto va a terminar el 7 de octubre, jueves. Entonces vamos a considerar esta extensión. Proactivamente va a quitar la esta semana. Los estimados, hay 190 trabajadores esenciales que están trabajando en este sitio, una combinación de camioneros y los trabajadores de la bodega. Y dando, hay tantos árboles que están esperando para entrar al puerto. Necesitamos una extensión para que no haya, para que no se aumenten los retrasos en las provisiones. Y la cadena de provisiones. Así que les pido por favor que, su apoyo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Buscaino. Y creo que tenemos un otro testimonio. Vamos a votar los descubrimientos bajo el código 549. Votamos, tabulamos. 14 sí. Señora secretaria, creo que ahora vamos a votar el artículo. Vamos a incluirlo en los comentarios públicos junto con los otros, así que podemos empezar ahora los comentarios públicos y a los miembros del público. Los puntos que están abiertos son del 1 al 3, el 9, el 20, el 28 y el especial, que es el que está frente a nosotros, pues ya se votaron los descubrimientos, gracias. Podemos ahora empezar con el primer llamado. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Quiero hablar de un comentario público general. Sí, por favor, tiene un minuto. Buenas tardes, mi nombre es Jean Color Rubios, con la Asociación de Comercio, Industrias y les urjo a que votan en contra de la formación de una, por muchas razones. Esteban, en el 2018 fue rechazado por los angelinos. Es más, de hecho, uno de los bancos públicos fue creado en North Dakota y requiere que sean capitalizados. El requerimiento sería muy costoso para los bancos públicos. Los que proponen bancos públicos están prometiendo muchas cosas y están proveer servicios de bancos para las comunidades que están más pobres, pero esto, ninguna de estas cosas se garantiza. Son riesgosos, son caros tener esos bancos públicos, así que les urgamos. Gracias. Gracias, gracias. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Mi nombre es Lisa Kastner. Estoy interesada de hablar del punto que está relacionado
a la órdenes 210878. Perdón, no sé qué ordenanza es. ¿Cuál es el tema? Estoy urgiendo que no voto en esta ordenanza, pues es segregación sin una base y, o buena ciencia. El CDC tiene derecho que las vacunas no previenen la transmisión del COVID. El estudio que se publicó de Oxford en agosto en el Journal Lancet muestra que la vacuna hace desaparecer los síntomas. Aquellos que tienen vacunas se pueden ser super spreaders, super que de comparado con los no vacunados. La información es 80% que tuvieron sus vacunas mostraron después de las secciones de COVID-19 están ahora entre todos los vacunados. Del 80-90% están entre los completamente vacunados. 95% de los que están severamente enfermos. Tenemos que realmente considerar la experiencia de el punto no estaba en la agenda, así que le dimos un minuto como comentario público. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Me gustaría hablar o hacer un comentario público general. Por favor, tiene un minuto, comience. ¿Es esto lo que hace el gobierno con los pasaportes de vacunas? Nos dividen y hacen discriminación. Como si fuera normal. Tienen que ver, por ejemplo, los japoneses en las escuelas con los niños nativoamericanos, los actos de exclusión de los chinos. Y si votan sí, van a estar en esa misma lista de esas personas horribles que han hecho en esos. Discriminan y lo hacen normal. Las eugénicas que pasaron en Los Ángeles, eso. Esto es exactamente lo que están haciendo, así que cualquiera que sea libertario, no, por favor, estamos luchando contra esto. Pueden mirar, si quieren, pueden mirarlo online. También hay un podcast que se llama Libertaria en Los Ángeles. Por favor, fíjense, pues esta gente ni siquiera puede limpiar las calles de Boyle Heights y quieren decirte... Por favor, diga su nombre, los puntos que desea hablar. Sí, hola, miembros del consejo. Yo quisiera hacer un comentario público general, por favor. Absolutamente, tiene un minuto, puede comenzar. Sí, miembros del consejo, yo vivo en la área de Hollywood. Hay una propuesta de hacer 500 millones de dólares, creo que dijo. El problema que tengo es que esta torre que están tratando de construir está obstruyendo mi vista del signo de Hollywood, de donde vivo. No es justo que alguien que es rico y privilegiado haga esto y yo no puedo ni tener mi vista del signo de Hollywood, como cualquier otro residente en mi vecindario. Que desean tener el mismo derecho. Así que les pido que rechacen la propuesta de la construcción de esta gran torre en Hollywood. Y por favor, escuchen a los miembros de la comunidad. Gracias. Por favor, diga su nombre, los puntos que desea hablar. Mi nombre es Jennifer Canner y voy a hacer un comentario público. Sí, seguro. Por favor, comience. Gracias. Mi nombre es Jennifer Canner y estoy llamando de partes Greenpeace Invisible de California, una coalición de más de grupos, 80 grupos representando 80,000 votantes en toda California. Le urgimos que voten sí para crear un business plan para el banco públicos.
Estos están apoyando los energía limpia y una economía más fuerte local que va a beneficiar a todos los angelinos. Muchas gracias. Diga su nombre y los puntos que desea hablar. Quiero hacer un comentario público general. Por favor, empiece. Soy improvisiva y no estoy vacunada. Estoy en contra de los mandatos de las vacunas. Estos quebrantamientos de las cuatro enmiendas garantizan el. Van a ser. Hay muchos incontables videos de los bomberos, de individuos que han definido los horribles efectos secundarios que han sufrido por las vacunas. Ustedes no son doctores y no tienen derecho a estar jugando que son dioses. Voten no en la inconstitucional vacuna que piensan votar mañana. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Mi nombre es Dan, que es un comentario público general. Un minuto, por favor, empiece. Estoy hablando ahora a todos aquellos que están escuchando esta reunión. He escuchado que la mayoría de los comentarios públicos de estas reuniones, de aquellos que están en contra del mandato, tantos de ustedes están en. Nosotros todos necesitamos conectar muy pronto. Es muy importante que van a pasar esto mañana, más allá de todos los que están en contra. Si pasan estos, el Partido del Libertario de Los Ángeles van a estar haciendo una iniciativa, juntando firmas y haciendo que esto vaya a una elección especial donde nosotros podamos votar. Si quieren pelear por esto, pues constantemente. No tienen que ser un libertario, no necesitan estar unirse al partido. Simplemente les tiene que importar los derechos humanos, la dignidad y utilizar esto. Una vez más, pueden leer que todos tomamos acciones humanas y nos pongamos de pie. Si ustedes no lo hacen. Por favor, digan su nombre y los puntos que desea hablar. Quiero hacer el señor Gass y quiero hablar un comentario con el 21 es una idea genial, señor Krastasen, que felicitar las buenas ideas. Ese es el tipo de cosas que tenían que estar para la gente joven, para mostrarles que no necesariamente tienen que ir a la universidad o. Genial, señor Dawson. Pero hay un problema acerca del 21, es que van a hacer que alguien se interese en ese programa, también que estos también se pongan la vacuna, o vas a hacer esta genial idea para forzándolos a que tengan vacunaciones. Ninguno de ustedes son doctores. Muchos están muy pesados o utilizan pelucas. No estoy seguro que esta es la mejor persona que utilice una peluca. Están dándole un consejo a los otros. No los pueden forzar a tener vacunas. Es una buena idea, pero con algo malo. Fíjense, los miembros del consejo, sí, díganme, los que tienen esos 40, casi 50, fíjense. Déjenme saber, aquellos que tienen comentario público general, tengo un artículo o ayer acerca de que si el señor Kerkoria tiene renovaciones sin permisos o si tiene que hacer negación pública diciendo que no está haciendo innovación, señor Kerkoria. Por favor, díganles que usted no tenía renovaciones sin permiso en su casa. Y señor Favel, usted ha expuesto mi información personal maliciosamente.
creo, sabe que ella representa el distrito 6 y esas microagresiones tienen que parar. Gracias. Al siguiente. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Gracias. Soy Eric Preman de Studio City. Quiero hablar de varios puntos y de un comentario público general. Creo que dijo el 1 al 3, 9, y el especial tiene... También puedo hablar de la sesión cerrada, ¿no? Sí, el comentario público puede hablar de eso. Sí. Sí, claro, puede hablar de eso en el comentario público. Hizo un tweet acerca de un... Se estaba esperando sacarlos a tiempo. No va a llevar mucho tiempo, los puedo encontrar rápidamente. Hablemos del banco público. Es una gran sugerencia. Señor Preban, el banco público puede hablar en general, pero no es... ¿Quiere ir al general o quiere...? Iré ahora entonces al 13. 21-1085. Esto fue una promoción por O'Farrell para cambiar del distrito 13 a ser determinado por los servicios de seguridad. El número 8. Público Banco, no. Creo que 980 mil para las facilidades de créditos para la perspectiva del controlador. Por correct, esto creo que es muchas tarifas. Es que Korean, no es casi es $1,000,000 en tarifas. No parece apropiado esto. ¿Quién sabe? ¿Quién estás en Rodríguez? Creconen y Bloomfield con su carreta roja para empezar con la guerra de las drogas. Uno de los comerciantes de actividades de cannabis sin licencia. No sé si van a tener un perdón, yo creo que está hablando del 5, que no, que ya lo votamos. No. Ok, vamos al reporte de presupuestos y finanzas. Quiero decir lo que he notado, que la población aparentemente ha bajado 1.9% en nuestra construcción no residenciales, que es obviamente lo opuesto de lo que tenemos que hacer. Ha subido un 8.9% y finalmente las apropiaciones aquí es donde Bloomfield y De León están listos para un... Ahora puede pasar al general, señor. Mucho dinero que andan y nadie tiene idea. Pues es que Korean creo que es un punto en que en todo el presupuesto es absolutamente chakar. Hablando de la juicio, okay. Un tipo acá, yo no estaba ahí, pero después de todo este problema, después de años, $750,000. Este es 1.5 millones, tuvo esta otra persona simplemente por estar en contra. Gracias, señor Preval. Siguiente. Diga su nombre y los puntos que desea hablar. Hola, mi nombre es Estela.
hablar del número 10 a 18. De 3 minutos y 1 minuto para el general, por favor, comience. Gracias. El 10 al 18 tenemos más de $68,000 que se juntan por las luces de las calles. Tenemos nuevas luces cada año. ¿Qué hacen con todo ese dinero? El 21. 63,000. 6,000. De los fondos de ganancias de la ciudad. Esto es para la Junta de los Trabajos Públicos para Rehabilitación Ecológica. Me encantan a mí los animales. Yo trabajo en rehabilitación. Me encantan los animales. Amo los animales. Pero yo creo que esta ganancia, esto debería quedarse donde está. Puede durar un año. Este es ganancias, fue $288,000. Así que todos se van a aprovechar 22% de todas las ganancias gruesas a ellos del fondo de nuestro Street Revenue. Cuando yo trabajo y me tomo el colectivo, el bus, y me gustaría que después de 8 horas que estoy trabajando afuera, me gustaría poder sentarme y descansar mis pies. Por favor, voten que no en el 21. Ahora el 22, el transfer y apropiar $106,356. Otra vez más, the Street Furniture Revenue. Más dineros. Van a ir a mantenimiento de las, van a ir a cortar nuestros árboles y van a usar nuestro dinero. Eso sería para nosotros y para nuestros servicios, nuestras comodidades públicas. No para autorizar al Departamento de Turismo a alentar Los Ángeles como una destinación para convenciones y viaje de placer. Hagamos lo más difícil para los locales y los que viven aquí y hacémoslos, déselo al negocio de los turismos. Estoy segura que a Nuno Martínez le encantará esto. Estás hablando acerca de los derechos de las mujeres y los cuerpos del trabajo, pero después quieres forzar hacer. Estamos adorando la ciencia, tu ciencia, no la ciencia en general. Estamos hablando de eugénicas. Eugénicas y eugénicas. Ustedes son un eugenista. Michelle Favre son todos eugenistas. Sí, por favor, diga su nombre y los puntos de los que desea hablar. Mi nombre es Frank Martínez y quiero hacer un comentario sobre el punto número 9. Sí, por favor. El 9, secundado por el señor. Quisiera que dé mi apoyo en esto. Representamos los profesionales en organización que hacen en viviendas en Fundación Tercer y apoyamos esta moción y los alentamos a que en particular a ayudar a aquellos que priorizan estas casas, viviendas asequibles. Esto es lo que necesitamos para poder manejar la crisis que está sufriendo la ciudad de Los Ángeles. Haz un nombre los puntos que desea hablar, por favor.
sí soy una residente de Hollywood. Gracias, señor Kerkoria, por liderar para oponernos a SB 60 y también en contra de los ejercicios que hace que le da al Consejo el derecho de. No es sorpresa de que la mayoría de la ciudad que están de parte de las comunidades están cambiando a otro. Esto es un proyecto de ley tan horrible que estamos agradecidos a un miembro del consejo que es razonable y está en contra de esto. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Mi nombre es Ramona. Estoy llamando para hacer un comentario público general. Seguro, tiene un minuto, por favor, comience. Estoy llamando con respecto al mandato de la vacuna y de los pasaportes que ustedes están considerando completamente en contra de toda mi comunidad. Es discriminación. Están haciendo una segregación. Necesitamos libertad para hacer nuestras propias elecciones nosotros y no ser forzados a tener que hacer algo que tal vez no es saludable para una persona. El virus es recuperable 99%, así que no pueden mandarnos a ser vacunados o tener un pasaporte si no lo necesitamos. No estoy en contra de la vacuna, pero no porque tengo que tomar. Este 70% de aquellos que están vacunas, están vacunados, sé que no están protegiendo nada ni nada. La inmunidad natural es mejor. No quiero que nuestros hijos sean vacunados y estoy completamente en contra de este pasaporte. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Ángela, esto es un comentario público general. Sí, seguro, tiene un minuto. Empieza. Soy del LH del movimiento Sunrise. Estoy llamando para apoyar para que se empiece la formación de un banco público para servir a la ciudad de Los Ángeles. Creo que un banco público para la ciudad verdaderamente va a permitir a la ciudad a que se alinee con los valores con sus residentes, cuando la ciudad no esté invirtiendo en contra de los intereses del público, vamos a poder tener programas como bonos universales para bebés o invertir para casas asequibles. Estos programas van a poder apoyar nuestras comunidades y crear estabilidad y prosperidad para la ciudad. Así que les urjo que apoyen esta moción. Muchas gracias. Diga solamente los puntos que desea hablar. Quiero hacer un comentario público general. Si tiene un minuto, por favor, comience. Gracias. Son representantes de Silverlake, del Consejo de Business y de otros 16. Hicimos una declaración a la comunidad con respecto a la moción de tomar el primer curso de tener un banco municipal sin un banco público. Estamos a merced de los inescrupulosos bancos corporativas. Finalmente está terminando el corporatismo, así que tienen que estos públicos bancos les dan una alternativa a los bancos corporativos. Gracias. Por favor, diga su nombre y el punto que desea hablar.
Buenos días, miembros del Consejo. Mi nombre. Quiero hacer un comentario del número 8. Ok, le damos un minuto y puede hablar, comentar. Gracias, señor Pablo. Sí, estoy en apoyo de la formación de un banco público en la ciudad de Los Ángeles. Ella y sus abogados han estado pidiendo a la ciudad y al estado de California formar un banco público, pues muchos bancos públicos cortan. Y sé cómo se siente estar para mantener lo mínimo. Se vuelve muy caro y creo que esto va a beneficiar a la ciudad de Los Ángeles. El gobierno de la ciudad a largo tiempo va a ser conveniente y nos vamos a poder liberar de los bancos corporativos. Creo que un comentario público, un banco público va a ser lo mejor para el gobierno de la ciudad, para los residentes de Los Ángeles. Muchas gracias. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Sí. ¿Qué es el comentario público? Gracias. Quiero hacer un comentario con respecto a uno de los comentarios acerca del mandato de la vacuna, señor Kerkorian. Estamos muy impresionados con alguna de las cosas que dijo el señor Gilsedain. También la oficina para alcalde está abierta y estamos buscando el mejor candidato para llenar ese lugar, señor Buscaino. Lo que usted hizo era realmente era algo digno de un alcance. Esperemos escuchar que todos los sabemos de todos ustedes. Esto es uno de los grandes problemas que afecta a la ciudad y ustedes como gente del Consejo tenemos que escucharlos a todos. Gracias. Señor Presidente, este es el final de nuestro periodo de comentarios públicos. Bien, entonces terminamos aquí los comentarios públicos. Vamos a votar ahora los siguientes puntos del 1 al 3 y del 10 al 28. Abrimos, cerramos y tabulamos. 15 sí. Vamos a pasar ahora al número 8, que se lo llamo especial, por el señor Price. Quiero tomar un minuto a que estas organizaciones de coaliciones, como el Banco Público y otros con gran apoyo y defensa de este esfuerzo por varios últimos años, también quiero llamar a Harold Wilson por traer esta idea al Consejo para que empezar a rodar la pelota. Santiago, al nivel del Estado que creó la estructura para permitir estas instituciones financieras, la oportunidad de hacer un banco público es extremadamente importante a medida que nos empezamos a recuperar de la pandemia del COVID-19. Esta cuestión delante nuestro empieza esa pelota de emoción y nos habla de las cosas a favor y en contra de hacer. Hay muchos programas de sistemas financieros y servicios, muchos en mi distrito, si no en todos los lugares de la ciudad están batallando, pues estos recursos proveen barreras de parte de las instituciones financieras. Los bancos públicos, los individuos, los negocios van a poder pedir préstamos con bajos intereses y esto va a ser una gran diferencia. Así que una vez más, miembros, esta medida que está frente a nosotros está haciendo una moción, entra en movimiento.
en cuanto a consultar a la ciudad si tiene sentido o no tener bancos públicos y si es lo es cómo organizarlo. Le debemos a nuestros constituyentes proveer la mayor cantidad de recursos, así que les urjo a que voten sí. Gracias, señor Price. Señor Bonin. Gracias, señora presidenta. Quiero levantarme en primero para dar las gracias al señor Price por su liderazgo en este punto y por empujar este banco público en Los Ángeles. Esta es una idea que han ido de ser apoyado hace 10 años por 3 personas a ser ahora una idea común. Esto es sponsorizado por el señor Miguel Santiago, que le va a dar a todos en el estado de California la capacidad de no... Esto ha ido como una pequeña idea, que era una pequeña coalición de los al nivel local y estatal, y se empujaron esto, y ahora es un... junto a un hito de no vamos a mejorar si no tenemos un banco público para invertir en nuestros vecindarios, en nuestras casas asequibles. Y esto es realmente un paso súper importante y no podemos esperar para continuar con esto. Y le doy las gracias al señor Price. Señor Kerkorian. Gracias, señora presidente. Gracias, señor Price, por su... liderazgo continuo en cuanto a los bancos públicos. Esta es una discusión que tuvimos en esta Cámara por bastante tiempo. Le ha llevado muchos pasos para poder evaluar cuando primero se presentó la moción para evaluar la factibilidad de estos 7 de nosotros. Firmamos hace 4 años esta moción, la Comida de Desarrollo Económica. De la comisión que usted es el presidente, revisamos los temas de los bancos públicos extensamente y creo que tener un consultante externo a que mire esto es algo que vale la pena para tomar todos los reportes que desarrollamos a través de los CEOs de los comités y realmente evaluar si hay un lugar para avanzar con algún modelo de banco público. ¿Es apropiado que hagamos esto? Hay muchas preguntas que deben ser respondidas y esto es el punto. Por eso es que tenemos que tener una consultoría externa con respecto a la tercera recomendación y preguntar a la fiscalía. Me gustaría pedir que, esto seguro si es necesaria una enmienda, si lo es, sería algo amistoso. Pediría a la fiscalía que considere las acciones del consejo antes de hacerlo, pues cuando recibamos el reporte de la consultoría, luego vamos a hacer la decisión. Sería inapropiado antes de tomar acción en las recomendaciones de la consultoría de trabajar en el COSIS. Imagino que el señor Price, que eso estaría bien en términos de los tiempos. Creo que voy a proponer eso como una enmienda amigable, que la fiscalía hasta esperar a que... Señor Price, ¿lo secunda? ¿Lo acepta? Sí. Señor De León. Gracias, señora presidenta. Y también quiero pararme para reconocer el señor Price, el liderazgo del señor Price. Como todos sabemos, las familias de trabajadores han enfrentado los más grandes obstáculos cuando hablan de estabilidad financiera comparado con los dueños que tienen más ingresos, y esto es verdad en la ciudad de Los Ángeles y en todo el estado. Un banco público puede ofrecer un camino financiero para los angelinos que son trabajadores, y todos podemos beneficiar a nuestros residentes. Estamos hablando de un esfuerzo para establecer un banco público por el hecho de que este sistema no ha funcionado hasta ahora para las familias trabajadoras, especialmente para las comunidades de color. Estas comunidades han sido explotadas e ignoradas por estos bancos institucionales. Sus productos no responden a las necesidades de la comunidad. La necesidad de los bancos públicos es clara.
Fíjense. No, estos movimientos. Esa lucha no deben. Y el limitar prácticas que son depredadoras, también un punto que es importante es va a permitir recapturar dinero que estamos pagando a los shareholders privados. También muchas ciudades están atados de manos y pies por estas financieras tan instituciones financieras tan grandes. No tiene sentido de que Los Ángeles tenga solo una opción cuando se trata de invertir y capitalizar nuestros dineros. Estos grandes bancos de Wall Street, sabemos que podemos hacer un banco público, pues ya hicimos algo en el estado. Hace unos años tuve el honor de pasar una legislación de primera que este es un programa que he creado para tomar un pequeño porcentaje de tu cheque y ponerlo en una caja de ahorro por la ciudad de California. Cuando las personas en nuestra comunidad se retiran, pueden retirarse con dignidad. Pero más allá de la fuerte oposición de Wall Street, lo hicimos. Y la verdad es que fue un éxito, fue un modelo para muchos. El señor Biden lo utilizó como un template para su agenda de retiros. Tenemos que hacer lo que sea mejor para nuestros residentes en LA. Hay muchos de nosotros que tenemos cuentas grandes en unidades. Tenemos nuestro propio banco, es crítico, es una otra opción, es una otra decisión. El señor Krikorian hizo una referencia donde estamos acerca de los desafíos técnicos con respecto a los bancos públicos. No podemos dejar que lo perfecto se meta, sea interrumpa lo bueno. Estamos expertos consultantes. Cuando yo avancé con mi medida, con el CC Program, tuve que juntar el dinero, más de $1,000,000 separado de los fondos generales. Tuve que ir a juntar dinero en todo el país para poder contratar a los abogados y tratar con todos los problemas legales. Así que tuve que también contratar consultorías financieras para ver cuán factible esto es, porque al final del día estamos hablando con el dinero de otras personas, ¿verdad? Estamos tomando esta aspiración, este concepto, pero después estamos hablando con el dinero de otras personas y cómo podríamos perder ese dinero. Por eso es que va a ser tiempo. Creo que la mayoría de esos obstáculos se pongan en nuestros no pueden hacer esto, es demasiado complicado. La responsabilidad va a caer en los hombros de la ciudad de últimas. Tenemos que trabajar a través de esto para conseguir ese reporte de vuelta, el análisis, la fiduciaria, el análisis, saber cómo avanzamos. Esto es entusiasmante, pues sé que muchos de mis colegas, hace unos años yo estaba con ellos, pues, con Herb Wesson, el presidente de nuestro consejo en Koreatown, cuando anunciamos la medida y vino un poco corta, pero está bien. Nos caemos, nos levantamos, nos limpiamos. Gracias, señor presidente, por su liderazgo. Gracias, señor Price, por su liderazgo y a todos los colegas acá que apoyan esto fuertemente. Gracias. Veo que no hay ningún otro miembro que vamos a votar. Abrimos la lista y cerramos y tabulamos los votos. 15 sí. Vamos a avanzar ahora con el punto número 9, que fue llamado especial por la señora Roman y fue enmendado por el señor Ridley Thomas. Quisiera hacer unos pequeños comentarios acerca de este punto. Todo el mundo sabe que estamos en una crisis de casas de viviendas asequibles. Es la frase que se repite más aquí en Los Ángeles, pero también sabemos que no estamos construyendo casas asequibles a la velocidad que tenemos la necesidad. Han hecho esfuerzos valiosos de la ciudad para acelerar el desarrollo. Inclusive el alcalde Garcetti, ejecutivo y la ordenanza de todo esto recibió muchísimo apoyo del consejo, pero aún hoy el proceso
de estos, de los permisos, de los casos, es todavía largo, es impredecible y hace a los desarrollistas, los pone en desventaja, en competición con los, si queremos que se hagan más casas asequibles, acelerar los procesos de aprobación que están bajo la ciudad, vamos a hacer una gran diferencia. Debemos aumentar el número 100% de las casas asequibles que se están construyendo en nuestra ciudad y hacer que sea más fácil, más barata, haciendo un proceso de aprueba que sea. Así que les urjo que por favor un voto positivo el día de hoy. Gracias. Señor De León. Gracias, señora presidenta. Estoy de acuerdo con mi colega, la señora Nitian Raman, que tenemos que asegurarnos que estos proyectos de casas asequibles, que tenemos una coordinación interdepartamental para asegurarnos que las aprobaciones se hagan de manera rápida. En febrero de este año, el Consejo aprobó mi moción 21-0054, que también es una propuesta para los proyectos de casas asequibles. Durante el, quiero asegurarme de que hemos dedicado fondos de recursos para. Si Nitian Raman no le importara una enmienda amigable, me gustaría pedir que cualquier reporte en esta moción o en el archivo del 21-0054 que aprobamos en febrero, que tomara esta moción en cuenta para asegurarse que están coordinadas y no tenemos ninguna iniciativa duplicada. Señor Raman. Sí, acepta. Señor De León, está aceptado. Veo que no hay ninguno más que va a hablar en este punto. Vamos a votar. Como ha sido enmendado, abrimos, cerramos, tabulamos. 15 sí. En este punto vamos ahora a avanzar con el punto especial. Señor Buscaino, ¿desea hablar usted de este punto? No, vamos a votar el especial. Abrimos y cerramos y tabulamos. 15 sí. Señora secretaria, ¿cuáles tenemos frente? Ahora tenemos mociones para postear y referir. Estas serán puestas en para suscribir y recibir copias de las mociones de hoy en su correo. Por favor, visiten clare.lct.org. Estas mociones están posteadas. Y, ¿hay algún anuncio, miembros del consejo? Señor Cedillo, ¿tiene usted un anuncio? Sí, por favor, comience. Con gran entusiasmo, sé que muchos están esperando por esto. Luchamos el año pasado con una pandemia, pero estoy feliz de anunciar que el Festival de Jazz Latino y de Música ha regresado y los line-up de la Banda Filarmónica es un programa para jóvenes y luego. También tenemos Marqueos Music Academy, las chicas. Cerramos con la Sonora Dinamita. Un escándalo. Creo que esté practicando sus bailes. Esto es este fin de semana, 8 y 9, es gratis. Y como siempre digo, si no les gusta el show, les devuelvo el dinero. En el parque. El norte de Figueroa, sí, de todo el mundo está bienvenido. Gracias por esa invitación, señora Rodríguez. Señor C.
he dicho, no sé cuál sonó la dinamita. Tiene usted, pero espero que sea la correcta. Colegas, quiero simplemente felicitar al Canal 35. Honrar que recibieron los Emmy por su producción de gran contenido para nosotros en la ciudad de Los Ángeles, en la tierra de Hollywood. Realmente es muy especial cuando nuestra propia ciudad recibe estos honores. Quiero felicitar a nuestro equipo por un trabajo muy bien hecho. Felicitaciones. Señora Rodríguez, gracias. ¿Algún otro anuncio, miembros? Nos ponemos de pie para hacer las mociones de la despedida. Yo voy a empezar yo con mi derecha, con el señor Ridley Thomas. Señora Presidente, colegas, junto con su mesa de León, quiero que se unen en memoria de un ferviente líder del local 11 que falleció el 24 de septiembre. Él había nacido el 7 de agosto del 56 y siempre fue un defensor de la justicia, especialmente de los trabajadores. Él sabía la importancia del trabajo de él y de sus colegas. Le llevó a y en toda la ciudad por cientos de miles de trabajadores. Después lo echaron del Chateau Marmont al principio de la pandemia. Oscar extendió una invitación a sus trabajadores a que se unan en protesta. Estaban golpeando los tambores diciéndoles, síganme. Yo estaba fuera del hotel haciendo esto, pues después de 16 años de trabajo duro, él y sus compañeros de trabajo deseaban más, mejor. Era un hombre de fe y de generosidad. Era conocido porque traía comida a todos aquellos que estaban en necesidad, en particular a sus compañeros de trabajo. Piensen en esto, colegas, trabajando, tanto hombres como mujeres, en necesidad de comida. Siempre será recordado por su trabajo, por su incansable ética de trabajo, para poder suplir las necesidades de sus familiares, tanto aquí como en Guatemala, siempre pidiendo por sus derechos, sus trabajos y haciéndolos en su honor. Extiendo mis condolencias profundas a su familia y a sus colegas y a todos sus compañeros de trabajados que lo rodeaban, que lo amaban, que descanse en paz y en poder. Señora Presidenta, colegas, les pido que cerremos en memoria de William Bird Turner, un miembro de la comunidad dedicado y un entrepreneur que murió el 26 de septiembre, que nació en Luisiana. Bill Turner era el número 7 de 8 hijos y creció en Arkansas, en una granja donde vivía su familia y trabajaban. En el 51 viajó en bajas aquí con su hermana en Los Ángeles. Y al año siguiente fue reclutado para el ejército de los Estados Unidos. Hizo buena conducta y ha defendido a la nación. Fue premiado por eso. Cuando regresó a Los Ángeles en el 54, trajo en la esquina del 92 y Ávila el mismo año. Fue un monaguillo de la iglesia hasta que fue la iglesia cerrada por el COVID-19. Luego empezó con su mejor amigo Bob Pander, empezó un negocio por 50 años. Así estuvo vendiendo muebles,
para buenos amigos y para las familias y los líderes. Soy testigo de eso, que fue sobrevivido por sus esposas y por sus hijas, por sus hijos, por sus nietos y por sus bisnietos, y es por su sobrina y sus sobrinos, sus primos y muchísimos buenos amigos, clientes. Era un talentoso artesano del sur. Quiero darle las gracias a Bill por sus años de servicio a nuestra nación y a nuestra comunidad. Que descanse en paz, en poder y en amor. Y finalmente, por último, colega, señora presidente, Sandra Davis. Ella falleció el 23 de septiembre. Una sirviente pública activa en el área de Los Ángeles. Ella sirvió como la directora ejecutiva de los centros de la comunidad por casi 40 años, sin fines de lucros. Sirvió como presidenta, fue activa en el distrito 47, fue una defensora de la educación y era fundamentalmente de los derechos civiles. Sirve como la directora, de la Fundación White Rose, The Frontier, Inglewood Pacific, la coalición de 100 mujeres negras, mujeres un target. Era todo acerca de esto. La doctora Sandra Davis tuvo increíbles reconocimientos por su trabajo incansable y dejó una memoria amorosa. Su esposo y sus 8 hijos, como también un legado profundo para incontables miembros de la comunidad, para celebrar y conmemorar. Impactó a muchos y simplemente rezamos que descanse en paz y también en poder. Señor presidente, señor Price, deberá ser agregado. Si el señor Harrison también, algunos en la izquierda. Señor De León. Muchas gracias, señora presidente. Quisiera volver a una moción que mencionó el señor, que lo articuló el señor Preston. Es una vez más Oscar Chacón, y la razón por la que quiero regresar a Oscar Chacón es, como mencionó hace unos momentos, en una ciudad que es empujada por las celebridades. Él era una celebridad en su propio mundo, en su propio espacio, trabajando en uno de los lugares más, un hotel más famosos del mundo, el Chateau Marmont. Ahí está la sala de adelante y está la de atrás. Y él estaba en la de atrás, como un lavador de platos por 16 años. Cuando estás en aquellos que sí que interactúan con los clientes, pero los que estás atrás, o sea, el que lava los platos, y no quieren generalmente que estés en el frente, no seamos francos, por una cuestión lingüística, tal vez el color de tu, o el lugar donde naciste, o por muchas otras cosas. Pero tú eres un hombre que cruzó dos bordes, de Guatemala a Chiapas y a través de México, cruzó a los Estados Unidos, y como mencionó, lo echaron durante la pandemia, junto con tantos otros, pero él era la voz y era el rostro del movimiento en el Chateau Marmont. Y de alguna manera, señora presidente, Oscar Chacón la lucha de él es la misma lucha de nuestra. Aquellos que han sido ignorados, tal vez un par de brazos para trabajar, para cuidar el niño de otro, cocinar para otros, cortar el césped. Y en algunos de estos lujuriosos, lujosos hoteles, Oscar Chacón es la personificación de la lucha para tantos trabajadores inmigrantes que viven silenciosamente,
como aquellos que están luchando por los derechos humanos, por la dignidad. Por eso quiero dar las gracias al señor Ridley Thomas y hacer un eco en esa voz, hacer un eco de la voz de Oscar Chacón, pues se representa a tantos de nosotros que hemos sido invisibles, que no han sido apreciados y que me toca, me vibra. Y sé que tanto ustedes, seguramente usted, con el señor presidente, cuando alguien lo necesitaba, estaba ahí en acción. Y hace poco, en contra. Así que le doy las gracias a todos, señor Lili Thomas, especialmente por presentarse y decir Oscar Chacón presente. Gracias, señor de Alianza. Y también me gustaría que me agreguen a esa moción. Conociéndolo a Oscar, recuerdo cuando debatimos una vez, que me parecía algo tan humano, que pasamos en este consejo hace más de 18 años, ese pensamiento de que aquellos que ya tomaron, pudieran revolver a trabajar cuando terminara la pandemia. Y es una de las razones por las que pusimos en acción esa ordenanza, para asegurarnos que sus trabajadores puedan regresar a su trabajo y a su señoridad después que terminara la pandemia, que descanse en paz Oscar. Me acuerdo su pasión, él fue el que lideró la lucha, que descanse. Gracias a ambos de ustedes por unirse a estas memorias, señor Buscaina, señora, gracias. Gracias, colegas, quiero que pedirles que cerremos hoy en memoria de un miembro muy querido, un gran miembro de la comunidad. Nació, tenía 5 hijas, fue al secundario Sagrado en el 45 y trabajó hasta casarse con se casó con su novio del secundario. Y en el 65 se mudaron a la comunidad de Harvard, donde residió hasta que falleció el 11 de septiembre. Tenían 3 hijos, Raymond y Mike. También crió a 3 otros niños que no eran sus hijos biológicos, pero necesitaban una casa. Kerry, Kevin y Shannon era una abuela amorosa. Ella, que descanse en paz. Gracias, señor Buscaina, muchas gracias. ¿Alguna otra moción? Se levanta la sesión. Great, thanks, Tim. Great, well, welcome everybody. Mark Casanova, I'm the Executive Director of Homeless Healthcare Los Angeles. On behalf of the organization, welcome, and I'm so happy to be here. Mr. Rogers says it best, it's a wonderful beautiful day in the neighborhood, and that's what today is. We have a full agenda, so let me not delay. Thank you to Councilmember Curran Price and your staff for being here and joining us at this really historic gig for us. Along with inaugurating the facility with the new name, there's a wonderful fiesta downstairs with our clients.
And it's big thanks to the folks that live in the building for letting us be here and join them. This is their home. This is their place. The fabulous artist, Edik Kashishian. I'm going to say his name wrong. Edik Kashishian. He's creating a live mural right now, so please check that out. Edik is one of our former clients, wonderful friend to Homeless Healthcare. Additionally, we have Kush Simpson here, who's also done some art. He's a resident in the building. He's going to be saying a few words. And let me tell you a little bit about Homeless Healthcare. We've been around for more than three decades, providing really innovative outreach, harm reduction, behavioral health and case management services. But what we really do is provide compassion and connection. Compassion and connection is what moves my staff to provide the many services we provide. Compassion and connection is what our clients get to assist them into moving from the streets to housing. Compassion and connection is what the residents get once they've moved in to maintain that housing and to thrive, to improve the quality of their life. And that's what we're all about. And pretty simple formula. And I think today for us just shows what compassion and connection can do to help people experiencing homelessness find housing. I want to thank our co-partner, RMG. RMG's been in my life for many years now. Tim and I met several years ago. And our board of directors, Andy Guy, Stephanie Campos, Deb Drews from Drews Legal, our legal counsel, we've all been working together to get this project launched. And here we are, beautiful building, wonderful clients. And I do want to thank you, Tim. Thank Heidi Roth and Mo. I don't know how to pronounce his name. Zawari, okay, there you go. And all the business partners.